Muy bien, gracias otra vez por uh, darnos la oportunidad de estar con ustedes. Este es su programa Salud Total. Mi nombre es Jorge Jaque y tengo el eh, privilegio y la alegría de estar compartiendo esta sesión con uh, un gran amigo, el señor Luis Cruz. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias, Jorge, por invitarme. Es un placer estar en este programa, compartir lo que podamos en cuanto al tema de la salud. ¿Podrías eh, decirnos de, en, en dos palabras cuál es tu especialidad y cuál es el área en que, en que te ocupas dentro del ramo de la salud? Pues soy naturópata, licenciado en el estado de Washington, D.C. Eh, naturópata es eh, un profesional que se dedica al tratamiento de enfermedades y la prevención de enfermedades por medio de remedios naturales que Dios ha provisto en la naturaleza. Eso es lo que hace un naturopta. Así que me especializo, me especializo en cualquier rama que tenga que ver con la prevención o el tratamiento, pero con el uso de remedios naturales, no con drogas. Excelente. Now, ahora, la, la diferencia entre naturismo y naturopatía, uh, es, ¿existe realmente una diferencia o es lo mismo? En, en filosofía, no, solamente en cuestión de. Profesionalismo. El naturópata es un, una persona que practica el naturismo profesional y que recibe licencia. El naturista simplemente no, no es un profesional de la salud. Uh -huh. Interesante. Y es interesante porque con el eh, naturismo, bueno, en este caso la naturopatía, es, que es el campo en el cual eh, tú te ocupas, es, um, puede tener respuestas para muchas condiciones. En pasados programas hemos estado hablando de situaciones que tienen que ver con problemas netamente físicos, de orden uh, digestivo, eh, hablamos de la vesícula, hablamos de, de varios temas, del cuidado del de, eh, colon, etc. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco diferente. Tiene que ver un poquito más con un aspecto. Con el aspecto mental. ¿Cuál es el tema que tú nos has traído hoy para compartir, eh, Luis? Pues este tema que queremos, eh, que quiero discutir o que vamos a discutir hoy es eh, las condiciones mentales o emocionales en los jóvenes. Me interesa este tema porque vienen a mi consultorio muchos jóvenes con depresión, con eh, problemas bipolares, eh, esquizofrenia y he notado que la incidencia de estas condiciones ha ido aumentando. Y eso me preocupa, porque yo también soy padre y tengo dos <laughs> claro. jóvenes, uh -huh. eh, y me interesa la salud mental. Eh, no soy psicólogo, no soy especialista ni psiquiatra, pero quisiera compartir lo poquito eh, que sé sobre ese campo eh, para el beneficio de los jóvenes, porque hay, hay cosas en el estilo de vida que los jóvenes hacen que los, con, los lleva a desarrollar problemas mentales. No solamente problemas mental casi siempre pensamos eh, en, en problemas psicosomáticos nada más. Eh, problemas que vienen por, por eh, problemas sociales, de amigos, de familia, que también es un punto importante. Pero muchos problemas mentales son de origen físico. Eh, así como la mente puede influir el cuerpo, también el cuerpo puede tener una influencia bien grande sobre la mente. Y lo que controla la mente son los químicos. Siempre que una persona tiene un trastorno mental, va a un psiquiatra. ¿Qué es lo que le dice el doctor? El, pa el paciente le pregunta, "¿Qué tengo? Tienes un desbalance químico." Y la respuesta es correcta, uh -huh, pero uh -huh. esa respuesta es incompleta, porque el desbalance químico es simplemente el efecto. ¿Qué fue lo que causó ese desbalance químico? Y eso es, es ahí donde entra el estilo de vida, entra la alimentación, porque los diferentes químicos, como vamos a ver más adelante en el cerebro, son eh, producidos por otras sustancias, nutrientes que conseguimos en la dieta eh, y sustancias químicas que nos exponemos nosotros diariamente y etcétera. El estrés. Por lo tanto, el naturismo tiene una parte que eh, es esencial y ofrece mucha información en cuanto a este campo de, de problema mental. Es eh, en Resumen el naturismo o la naturopatía va a buscar la causa primero para de esa manera enfocarse en la solución del problema. Exacto. Muchas veces la causa puede ser en el tracto digestivo. Mm. Es, muchas personas porque tienen que ver el tracto digestivo con problemas mentales. El tracto digestivo es donde se produce. Hay unos nervios detrás del tracto digestivo que producen grandes cantidades de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor bien importante para la estabilidad emocional. Por lo tanto, problemas en la digestión van a afectar también esos nervios y van a afectar eh, lo, la condición mental. Eh, la, eh, esas aproximadamente se creen que esos nervios que están ahí en el área abdominal producen 60% de la serotonina del cuerpo. De tal manera que un científico escribió un libro... Eh, y lo tituló la, el segundo cerebro. Y se está refiriendo a ese grupo de nervios que se encuentran de, eh, en, en, el, en el abdomen. Increíble, increíble toda esa información. Ahora, ¿a qué edad más o menos nosotros podríamos empezar a identificar problemas mentales? Los problemas mentales pueden comenzar a una edad temprana. Inclusive, según el Instituto Nacional de Salud Mental, el 50% de las enfermedades mentales suceden aproximadamente a los 14 años eh, en otras palabras las enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, estas enfermedades crónicas son enfermedades de, de la vejez, de los adultos, después de 40 años, etcétera. Pero las enfermedades mentales son enfermedades que comienzan en la niñez. Y se cree que el 75% de ese 50% eh, ya cuando tienen 24 años de edad han desarrollado, desarrollado una enfermedad mental completamente. Así que es una enfermedad de la niñez. Dentro del espectro de enfermedades mentales que podemos descubrir entre los jóvenes, ¿cuál sería la enfermedad o la condición que más se repite o que más eh, se considera más popular? Bueno, eh, va a depender de la edad. No vamos a hablar. Hay, hay algunas condiciones mentales que suceden en los niños, como el autismo, uh -huh. eh, eh, el ADD, eh, la hiperactividad. todo eso son también trastornos mentales y pueden incluirse en este tema. Me interesa hablar un poquito más, aunque podemos mencionarlo, pues me interesa más hablar de los jóvenes más adultos de entre 14 y 17. 20 años. Correcto. Pero eh, en estos niños eso también se considera trastornos mentales. Inclusive eh, los Estados Unidos gastan mucho dinero en mantener a estos niños. Aproximadamente, eh, quizá me estoy adelantando, pero 12 billones de dólares se gastan anualmente en los Estados Unidos para el tratamiento de, de niños de trastornos mentales. Es una, en, en una cantidad impresionante de dinero. Eso en, en términos... Uh, de la forma que lo, que leemos los números, serían en, en, especialmente en Latinoamérica 12 mil millones. 12 billones son 12 mil millones. Es increíble. Demasiados ceros. Demasiados <laughs> ceros. Sabríamos qué hacer con todo ese dinero, pero, pero es increíble que todo ese dinero se está usando para solucionar o buscar soluciones o tratar de solucionar un problema. O controlar. O pero, controlar. Y básicamente eh, la mayor parte de eso va a niños de 14 años, de 14 a 17 años. Eh, un billón se gasta en medicamentos nada más para niños con problemas mentales, eh, emocionales o de comportamiento. Eh, y, el 75, y otro billón se gasta en, en, en jóvenes, 17 años aproximadamente, con, eh, para medicamentos antidepresivos, lo que nos indica que la depresión es uno de los... Eh, para contestar tu pregunta, la depresión es una de, eh, de las enfermedades emocionales más frecuentes eh, en la sociedad, la depresión. En, dentro de la depresión, eh, o la, dentro de las causas de la depresión, ¿qué podríamos.? Eh, eh, me estoy tal vez adelantando un poco, pero, pero antes que se me escape la, la, la pregunta, pero dentro de las causas de la depresión, ¿qué podríamos identificar como una causa? Eh, bueno, le, hay muchas causas, es un desbalance químico, como dicen los psiquiatras. Eh, eh, una de las causas puede ser, como dije, digestivo, eh, que el, el, el joven no está absorbiendo los nutrientes necesarios para que su cerebro funcione bien. Una autora, doctora, eh, que se dedica al tratamiento de niños autistas, escribió un libro y lo llamó Los, eh, los cerebros hambrientos. Porque en estos casos de niños, eh, ellos comen, pero su sistema digestivo no absorbe los nutrientes necesarios para que su cerebro funcione normalmente. Y estos médicos, existen aproximadamente 303 mil médicos que tratan estos problemas en los Estados Unidos que tratan estos problemas eh, emocionales y mentales con métodos alternativos y naturales. Generalmente han descubierto que suministrando de alguna manera, a veces hasta intramuscular, uh -huh. por inyección, estos, eh, estos nutrientes se le corrige el problema de comportamiento. Eh, y por supuesto, hay muchas otras causas psicosomáticas en la depresión. Quizás sería bueno mencionar algunos de los síntomas de la depresión. Casi siempre las personas que vienen al consultorio y me dicen, me siento cansado todo el tiempo. <laughs> Dice, okay. Tiene, puede tener fatiga, pero se siente cansado todo el tiempo y quiere estar acostado todo el tiempo. Síntoma número uno. Eh, eso es durante el día. Durante la noche no duerme, padece de insomnio. Está perdiendo peso y carece de apetito. Ese es el otro síntoma clásico de la depresión. Ya cuando ponen el insomnio, cansancio... Eh, pierde interés en las actividades diarias y aún en cosas que le interesaban mucho, pero pierde, pierde el interés completamente, no tiene razón de vivir. Tenemos la falta de apetito. Cuando ponemos todo eso junto, ya llego a la conclusión, esta persona está deprimida. Qué interesante ese cuadro, porque yo lo he visto, y lo he visto mucho, mucho, mucho en adolescentes. Entre 15 a... Para arriba a 18, 19 que no duermen o buscan cualquier excusa para estar despiertos hasta tardes horas de la noche, noche y este especialmente participando de actividades que yo creo que pueden también estar formando parte de todo este espectro de uh, causas de enfermedades mentales como uh, Juegos de video, video games uh -huh. y otras actividades, televisión, etc. Eh, ¿Qué tiene eso? ¿Cómo podemos determinar que un joven está siendo afectado o está llegando a un punto en el cual puede llegar a ser afectado por lo que ve o por el tiempo que está dedicando a ciertas actividades, como por ejemplo hablando de video, video games? Okay. Antes de eso, mencionaste un punto bien importante y ese que de no dormir, uh -huh. porque la mayor parte de, los, de las personas o jóvenes que vienen a mi consultorio para, con estos tipos de problemas son estudiantes universitarios uh -huh. que están toda la noche sin dormir por sus estudios, tomando café y al otro día tienen que le se acuestan a las tres, se levantan a las cinco porque tienen que prepararse para ir a la escuela y tienen ese estilo de vida. Que debilita la mente y predispone a desarrollar trastornos mentales. Ese puede llevar a, al trastorno de la ansiedad y, algunos jóvenes, dependen, dependiendo de qué químicos el cerebro esté desbalanceado, puede llevar al desarrollo de la depresión. Y eso es uno de los factores que he visto, en, especialmente en estudiantes universitarios. Mi recomendación para ellos siempre es. Y les explico bien claramente que tienen que acostarse a las 9 de la mañana. Perdón, a las nueve de la noche. Eh, pueden hacer el mismo trabajo, la misma cantidad de estudios y se acuestan a las 9 de la noche y se levantan a las 4 de la mañana. 4 o 5 de la mañana, claro. Exacto, ya tienen 7 horas de, de sueño y mm -hmm. pueden dedicar desde las 4 o 5, 3 o 4 horas de estudio e irse a la escuela. Se levantan fresquecitos, no se destruyen su cuerpo, su mente se mantiene es, es, estabil, eh, estable y, y no desarrollan esa tendencia a desarrollar ni depresión ni ansiedad. Mientras que si hacen lo contrario, eh, se acuestan a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana porque tienen que estudiar para un examen, están tomando café, café uh -huh. eh, para mantenerse despiertos, pues van a desarrollar, van a aumentar la predisposición a un enfermedad mental en otras palabras el cuerpo siempre tiene que tener un ritmo y un ciclo al que debemos debemos estar atentos y respetarlo el hecho de que si quebramos ese ciclo y empezamos a entrar en, en, en exigirle al cuerpo más y al parecer por el hecho de como como mencionaste el, el, el hecho de tomar café o estimulantes bebidas estimulantes que existen en una cantidad impresionante ahora Exacto hacen que el, el, el cerebro esté despierto, pero el cuerpo esté pidiendo a gritos, descansar. Exacto. Que no es solamente la cantidad de tiempo, es la calidad del tiempo de sueño, que es muy importante. O sea, que antes de las 12 tienen que estar acostados, levantarse temprano. Pues, porque algunos dicen, ah, pues no tengo clase hasta, hasta las 2 de la tarde, sí que me puedo quedar estudiando hasta las 4 de la mañana y después irme a dormir hasta las 12. Ese, ese tipo de sueño no es de buena calidad y no va a hacer que el cuerpo se recupere. El cerebro todavía se estresa y causa problemas. Y vamos a ir poco a poco cayendo en, por ejemplo, depresión. Exacto. Además, hay otro, otro tema que no sé si vamos a tener tiempo de abordarlo mucho, pero es la, la esquizofrenia. Uh -huh. Podemos ubicar esta situación, esta enfermedad a uh, producto de este tipo o de, de estilo de vida? Indiscutiblemente. Eh, desafortunadamente los jóvenes hoy no tienen un estilo de vida saludable. Okay? Eh, y por lo tanto no duermen bien, no comen bien, no escuchan la música adecuada, ven los programas de televisión inadecuados. Todo esto es finalmente lleva, va a llevar al punto desarrollar un problema de depresión, ansiedad o esquizofrenia. En el caso de la esquizofrenia, eh, generalmente son también, he tenido muchos estudiantes que tienen ese problema, desarrollan ese problema uh -huh. y terminan usando medicamentos porque siguen ese mismo estilo de vida, pero a ese estilo de vida le añaden una sustancia, porque como tienen mucho estrés, necesitan algo para aliviar la, ese estrés, y es la marihuana. Uh -huh. La marihuana se ha comprobado que puede estimular a una persona que esté predispuesta, que esté debilitado mentalmente, predispuesta quizá porque alguien en su familia padece de esquizofrenia. Eh, si esa persona comienza a usar marihuana, entonces esa persona puede desarrollar esquizofrenia o síntomas parecidos a la esquizofrenia. Eso, eso es lo que indican los estudios. Así que la marihuana es, eh, pues, lo usan los jóvenes para aliviarse el estrés, sentirse calmado. Eh, de, 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 las, de, de la vida, de la, de, la, de, la, de la escuela, pero eso puede precipitar la esquizofrenia. Y eso es lo que he notado en los, por lo menos, en los estudiantes que han venido a mí con uh -huh. esquizofrenia. Lo primero le pregunto, por supuesto, vienen con su mamá, porque esos jóvenes con esquizofrenia no, no, no comunican. Tú le preguntas, ¿cómo está? Y dice, ¿Estás, ¿estoy bien? Ellos no te dicen nada. Uh -huh. No te dicen nada. Eh, lo, la madre siempre o el padre eh, acompaña al, al muchacho o a la muchacha y de ahí donde saco la información. Eh, y le pregunto, rápidamente le pregunto si está usando marihuana. Y casi siempre, el 95% de las veces, me dicen que usando marihuana y en grandes cantidades, antes de que sucediera este problema. ¿Qué, qué eh, situación que nos, que nos toca? Eh, ser testigos por el hecho de que hay, los jóvenes tienen acceso a tantos elementos como la marihuana, eh, las bebidas cafeinadas y todo este tipo de estimulantes. Um, una cosa también que estaba pensando, ¿qué efecto puede tener la música, por ejemplo? Música que, es, que los jóvenes escuchan. La música tiene mucho que ver, especialmente porque la música controla las emociones. Desafortunadamente el enemigo espiritual que tenemos conoce eso. Él era el conductor de música, el director de música en el cielo. Ajá, él el conoce música. todas las uh -huh. reglas de la música, todas las notas, e inclusive su especialidad eran los tambores. Eh, y entonces, él sabe cómo utilizar la música para alabar a Dios y para destruir al hombre. Y se ha comprobado que el diferente tipo de música tiene efectos diferentes sobre la mente. Como por ejemplo, la música rock tiende a nublar la mente, especialmente afecta el lóbulo frontal del cerebro. Y la mayor parte de la música rock también tiene mensajes ocultos que le ponen con propósitos de promoción, pero a veces son eh, mensajes ocultos negativos que están ahí en esa música y entran por el oído al subconsciente sin la persona decidir si quiere que entre al cerebro. Por lo tanto, tiene un efecto controlador sobre la actitud, sobre los hábitos, sobre las emociones del joven. En, en un estudio hecho en colegios con, con jóvenes de 19 años, la música era predictiva, o sea, se podía utilizar la música para predecir el, el suicidio. En muchos, en muchos de los jóvenes. Eh, y eso se hizo en, un, en ese estudio en una universidad donde ya había, se habían suicidado como 70, 70 jóvenes. En, en un estudio de, de, de jóvenes universitarios, no en una universidad específica, sino que eran jóvenes universitarios. Y en, en ese estudio de todos esos jóvenes se determinó que la música podía predecir y determinar que esa era la razón por la que ellos se habían suicidado. Así que la música influye mucho. Además, la música estimula la adrenalina, causa una excitación. Eh, y la adrenalina cuando está en grandes cantidades en el cerebro, afecta eh, la alimentación del lóbulo frontal. Así que no hay juicio cuando esa adrenalina también aumenta la hormona eh, masculina, estimulando las pasiones eh, también. Uh -huh. eh, si la música, si esos hormo esas hormonas que también pueden causar agresividad, okay, si la eh, Y si al tener la, la adrenalina, la, la hormona masculina o testosterona en grandes cantidades y afectar el juicio a la misma vez, agresividad, suicidio, ansiedad, todas estas cosas pueden suceder como consecuencia de la música. Muy. Muy, muy, muy interesante toda esta información. Lo que más me, me llama la atención con respecto al tema de, de la música es el hecho que si eh, tenemos eh, una bebida cafeinada o even, incluso la marihuana, que nosotros eh, sabemos que tienen los, los jóvenes tienen acceso a este tipo de, de, de cosas eh, diariamente, pero puede haber un momento en que pueden decir no, o no, no, no voy, a, no voy a hacerlo. La música, por otro lado, eh, tiene efectos incontrolables. En algún momento, el hecho de escucharla y el hecho de, 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 de permitir que entren en estas ondas musicales sin autorización en Exacto. nuestro cerebro, Exacto. van actuando eh, sin que siquiera nos demos cuenta. Y ese, ese es el aspecto peligroso, yo pienso, de la música. Es, es un agente tremendamente uh, efectivo sí. cuando se trata el, de lo negativo. Obviamente es también efectiva la música cuando estamos alabando a Dios, cuando usamos la música con el, el, el propósito que la música fue creada. Exacto. Sí, inclusive se ha hecho estudios con la música clásica. Eh, en este estudio se notó un efecto beneficioso sobre la mente de los jóvenes que escuchaban uh -huh. esa música. Yo recomiendo que se ponga la música clásica que el joven prenda o ponga un CD de música clásica en su cuarto aunque lo esté ignorando. Uh -huh. Porque este estudio indica que aunque la persona lo está ignorando, la música todavía tiene un efecto beneficioso sobre su mente y que si lo hace por una hora al día ayuda a controlar los problemas mentales. Es una, un muy buen consejo y como hemos visto, la música tiene ese factor que puede eh, inducirnos a lo positivo o a lo negativo y si estamos hablando de música clásica que, que realmente puede tener un efecto muy, muy positivo en lo que pueda afectar a nuestra, en nuestra vida, en nuestra mente. Quisiera que abordaras un poquito cómo las, las relaciones familiares pueden afectar a la salud mental y a estas enfermedades eh, mentales que pueden los jóvenes experimentar. La relación familiar es, es muy importante en la estabilidad emocional de los jóvenes. Inclusive se ha notado que el divorcio afecta mucho a los jóvenes especialmente a los varones, uh -huh. eh, las peleas y, y en la familia afecta más a las jovencitas, uh -huh. eh, se afectan diferentemente, quizás porque vean el, el problema en forma diferente. Pero hay un estudio interesante que, que se hizo, si no me equivoco, en Australia, y es sobre niños epilépticos que desarrollaban problemas emocionales y mentales y querían averiguar qué era el factor que estaba afectando a estos niños, cogieron a la madre y al niño y, le, y, a, y a la maestra del niño y le dieron cuestionarios uh -huh. en base a esos cuestionarios se descubrió que era la actitud y la relación que la madre tenía con ese niño que hacía que ese niño desarrollara bajo estima baja estima depresión eh, carácter antisocial desórdenes antisociales también porque se descubrió que a pesar de que la madre le daba mucha atención porque estaba enfermo, claro. la madre tendía a criticarlo más, a tratarlo más fuerte y a veces había un poquito de hostilidad. Eh, eso no ocurre, por supuesto, en todas las madres, pero en por este supuesto. estudio claro. se notó que la relación de la madre, que a pesar de que cuidaba al niño, Desarrolló problemas porque era, todavía, toda, era criticado altamente, se trataba un poquito fuerte, no se le decían cosas positivas, uh -huh. cosas buenas de, eh, que exaltaran el, 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 la persona y por lo tanto desarrollaron diferentes problemas de desórdenes mentales. Así que la relación familiar podemos ponerla en un, en un pedestal muy muy alto muy eh, como un determinante de cómo va a ser la actitud mental de un, de un adolescente un joven exacto y eh, como eh, bueno mencionaste un un aspecto bien bien interesante y es el hecho que en familias con divorcios por ejemplo este, la separación de los padres ah, puede causar sí. desajustes indiscutiblemente indiscutiblemente eh, Existe una lista de, de recomendaciones que yo les doy a los jóvenes cuando vienen a mi oficina. Muchas veces, a veces en casos severos, requieren medica medicamentos y tratamientos eh, convencionales juntamente con un natural. Pero yo quisiera mencionar, parece que no va a dar mucho el tiempo. Básicamente, yo les recomiendo que, que se acuesten temprano, que no se queden encerrados en su cuarto, que hacen muchos cuando están deprimidos, que se dediquen al ejercicio y que escuchen música clásica y que, por supuesto, dejen el uso de las drogas. Debido a falta de tiempo, no puedo dar quizás más detalles. Definitivamente vamos a tener que vernos otra vez y seguir adelante con este tema. Como pueden ver ustedes, este es un tema apasionante y hay mucho, mucho por discutir. Muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, Luis. Ah, realmente agradecemos. Gracias por invitarme. Fue un placer. Y otra vez estamos eh, muy, muy contentos y felices de poder ser parte de su vida aquí en este programa que la única intención que tenemos es ayudar a que ustedes puedan tener salud total.